Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¡Oli! Hi, teacher. How are you? ¿Qué tal su fin de semana? Good evening. How was your weekend? Was it good? Yeah? Yes. Marvelous. Hello, teacher. Hello. Hey. ¿Estuvo bonito? ¿Maravilloso? ¿Estupendo? ¿Genial? ¿Tan suave? No. ¿Sí? Nice. Nice. Awesome. Eso me alegra mucho. ¿Descansaron? Yeah. Did you rest? Fue intenso, sí. Bien, lo tomaste a pecho, Anita. Rest intenso. Very good. Muy bien, ahí tenemos bastantes chicos, ¿eh? Tenemos a Carlos Armando, que yo creo, espero que ya se haya tomado su café. Yeah, right. Tenemos a Carlitos Antonio, tenemos a Vita Geraldina, Alexis, Cindy, Elsie, Elsa, Osvaldo, Rubén, Hector, Karina, Adriana, Michelle, Adriana, Gabriela. Tenemos a Glorita, tenemos a Gladys, y tenemos a Albita Portal Díaz. Very good. Y Brenda, excellent. Good job. Y a la teacher, por supuesto. ¡Qué tío! Me alegra que le hayan pasado más que excelente. ¡Oh, Ale! ¿Cómo estás? Mucho gusto. Tenemos a Cirito también. Alexis, que no te veo, ¿eh? Oye. Solo veo la carita ahí de la universidad. Tengo problemas con la cámara, teacher. Vaya, pues. Menos mal. Ese es el pretexto, pero está despeinado, dice. No, está bien, te creo. Oye, yo no sé dónde ustedes, pero aquí está haciendo un calor bárbaro, ¿eh? Úfale, espero que vaya a llover y que vaya a caer de aquellas buenas, porque hoy sí que me estoy asando, mira. Sí, está haciendo mucho calor. ¡Wow! Fíjate que estos días últimamente, como te contaba que yo recuerdas que hemos estado hablando de health problems, ¿right? Y toda la cosa. Yo me cuido mucho de mi Zainu, pero estos tres días me he tenido que tener a puras antialérgicos porque me duele aquí horriblemente. Porque lo mío es la humedad causada por el calor, no el frío. Híjole. Por la humedad, sí. Ajá. Ufa. Menos mal que las que yo tomo no dan dos puros zombies, sino que es un antialérgico que no te da sueño. De los pocos antialérgicos que no te dan sueño. Porque no me conviene dormirme durante el día y no como trabajar, ¿verdad? Porque hay unos antialérgicos que te parquean de verdad, ¿eh? Tenía una amiga que le habían dado unas pills. Mira, antialérgico se dice allergy pills, ¿sí? Allergy pills. Entonces, eras una allergy pill, así chiquitita, pero que lo parqueó 12 horas exactas. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Can you imagine? 12 hours. Y todos dicen, ¿y aquel qué le pasó? Vea, que no se levantaba la cama frío, pensaban que le había pasado otra cosa. Pero no, 12 hours. Can you imagine? Yeah. ¿Cómo dijimos que se decía píldoras para la alergia? Allergy pills. Se lo vamos a escribir acá. Allergy pills. Uy, vamos a ver lo que tenía que ser con mayúscula. Allergy pills. Porque se acuerdan que tabletas son pills, ¿verdad? Sí. Ya sea pastillas, ya sea para acetaminofén, para la gripe, para ibuprofeno, etcétera, etcétera, son pills. Entonces, a pastillas para la alergia son allergy pills. Llámese clorferinamina, llámese loratadina, llámese Alercet, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan? Cuando me dolía en el gimnasio y me fregué un músculo. ¿Cómo, Antonio? Muscle cream. Very good, Brandy. Very good, Armando. Muscle cream. Muscle cream. Excellent. ¿Y cuando tenía tos y me untaban esto? Ajá. ¿Se acuerdan que yo les decía, no hagan como cerdito, porque no es como cerdito? ¿Se recuerdan? Ointment. Very good, guys. Ajá. ¿Cuál era el otro? Ay, chispas. No, hombre, el otro. Sí. Bueno, en teoría, esto es un spray para
Ah, vaya, se supone que póngale que es para, aunque no es para esto, es para las manos, ¿verdad? Pero acuérdense que es así. ¿Se acuerdan su querida amiga que tanto les dio que hacer? Ajá. Nasal spray. Very good, Alexis. Nasal spray, excellent. Y aquello que usamos para las manos, para como alcohol gel, ¿se acuerdan? Hand sanitizer. Hand sanitizer, very good. Bárbaros en el estudiarlo. Enhorabuena, ¿eh? Woo-hoo. Hoy vamos a seguir, o vamos a terminar con el tema de health problems y todo eso. Y vamos a empezar con otro tema. Mire, también ve, a Glorita le pasa algo. ¿Tiene, qué tiene Glorita? ¿Qué le hace así? Ajá. Le pican. Sore eyes. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Le pican. No están resecos, se dice dry eyes, ¿sí? Pero a ella itchy le pican. Eyes. Itchy eyes, very good, itchy eyes. ¿Y qué usa para itchy eyes? Eye drops. Eye drop, very good, Dirito. Eye drop, very good. Oh, eye drops, excellent. Entonces, chicos, vamos a leer un artículo bien interesante. Fíjense que hoy vamos a desarrollar un skill que no hemos desarrollado todavía. O sea, sí, pero no así a detalle. Y es el reading skill. Reading, las personas piensan que read es solo read y ya está, pero fíjense que read se ha aprendido. Leer no es solo leer por leer. A veces tú lees y después te preguntan y ni sabes qué, y no te acuerdas lo que leíste. ¿Te has fijado? ¿Ve que sí? Yeah. Entonces es sumamente importante desarrollar el reading skill. Fíjense que tenemos diferentes, ¿cómo te puedo decir? Dentro del reading tenemos diferentes, ¿cómo serían? Mini skills que hay que desarrollar. Por ejemplo, está scanning y hay uno que se llama skimming, que son dos cosas muy diferentes. El scanning es como que dijéramos un quick view, así. Y tiene que ver con los con el tema, with the topic, temas que se dice subtitles, ¿sí? Y entonces con el topic y el subtitles, tú me tienes que decir a ciencia cierta o de qué se trata el artículo en general sin haberlo leído. Pero lo tenés que leer, lo tenés que hacer. Eso es un scanning, es un quick view. Como cuando tú vas al supermercado y pasas los productos y le hacen tit, 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 ¿sí? Es un scanning. Y skimming es otra cosa. Skimming es que yo te hago una pregunta y sin haberlo leído el artículo, tú me tienes que dar la respuesta a mi pregunta. Que es diferente. Eso es skimming. Y eso es más difícil. Imagínate, no tienes que leer el artículo. Lo que sí les voy a decir, y eso es un tip para artículos chiquitos que vamos a ver ahorita, que tiene que ver ahorita con health problems. Vamos a ver 10 es un artículo de 10 párrafos que habla de 10 tips para mantener tu salud en buen estado y para artículos más difíciles. Lo que sí les voy a contar es que normalmente los artículos tienen como 4 o 5 párrafos a lo mucho, ¿verdad? Entonces, en el primer párrafo, el autor o autora te dice lo que piensa de X o Y tema. Por ejemplo, del maltrato animal, un ejemplo. Si está a favor o en contra, te lo dice en el primer párrafo. Y en los subsiguientes párrafos te dice las razones por las cuales esta persona piensa de X o Y manera. ¿Por qué te sirve esto? Porque cuando tú, por ejemplo, vayas a hacer el TOEFL, hay una parte en el writing que es donde más se van haciendo la chica agüita, que son dos ensayos. El primer ensayo es como para refutar lo que tú ya leíste del autor. Si el autor habla, por ejemplo, de los tatuajes y el autor dice que está a favor de los tatuajes, un ejemplo, ¿verdad? Y en el primer párrafo te dice su opinión y en los otros párrafos te dice el por qué. Entonces tú haces un ensayo y rebates, ya sea a favor o en contra, de lo que el autor dice. Esa es una parte. Pero en la segunda parte del writing, tú vas a escoger un tema y tú vas a crear tu propio ensayo. Entonces tienes que saber que en el primer párrafo vas a poner tu opinión y en los otros 3 o 4 párrafos las razones por las cuales tú piensas de X o de esa manera. Ahí uno evalúa vocabulario, evalúa gramática, evalúa puntuación. Por eso es que yo les insisto, coma, punto, etcétera, etcétera. Evalúa también coherencia en lo que dices.
Por eso es que vamos a ir viendo las linking words, que son un montón de cosas, ¿no? Palabras que ayudan a uno a como unir las ideas. Eso se llama linking words. El linking words para el principio de las ideas, para mitad de las ideas y para finalizar. La mayoría dice finally, ¿verdad? Pero no, hay un montón. ¡Y tenemos un montón! Entonces, por eso es que vamos a empezar a desarrollar el reading ahorita. ¿Les parece? ¿Ya ven que no es así nomás el reading? Ah, no, no, no. No es así nomás. El reading tiene una serie de complicaciones. ¿Y saben que también nos va a ayudar? A veces nosotros leemos y empezamos a leer un párrafo, ¿verdad? Y uno se encuentra con una palabra que uno dice, chispa, ¿y qué se entiende? ¿Qué es esto? Entonces, por buscar el significado de la palabra, ya después ni siquiera sabes en dónde te quedaste. Entonces, eso lo que hace uno es perder tiempo, ¿verdad? Y después uno dice, chispa, ¿y entonces qué es lo que está diciendo? No entiendo. Porque te clavaste en la palabra que no entendías. Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo. A veces vamos a saber todas las palabras de artículo. A veces no, ¿verdad? Porque no somos ni doctores ni abogados y vamos a tener que leer artículos así de sofisticados. Sobre todo para el TOEFL, chicos. Los artículos son así. El TOEIC son artículos más tranquilos, pero el TOEFL no. Son artículos ya así como de universidad, por decir así. Entonces, no todos lo sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces leyendo las palabras antes de esa palabra que tú no sabías que existía y después, o sea, terminando de leer el párrafo completo, tú tienes más o menos una idea general de qué puede significar esa palabra, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo como tips de lectura para que te vaya, y eso no solo te va a servir para pasar el examen, sino que te va a servir también para ti mismo, para lo que tengas que hacerte en la universidad, por ejemplo, o en el caso del trabajo, ¿verdad? Que tenemos que leer mucho. Entonces, también te va a ayudar. Vas a ver qué chévere. Entonces, a calentar motores, ¿les parece? Pero antes les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el artículo que vamos a ver hoy. Y yo quisiera saber su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes, chicos? What do you think, guys, that we have to do, que tenemos que hacer to improve our health? ¿Saben qué es improve? Mejorar. Very good. Exacto, Albita. Improve. Se lo voy a escribir, chicos. Miren, y este es un verbo. El verbo mejorar. Improve. Miren. To improve our health. ¿Qué tendríamos que hacer? What do we have to do to improve ourselves? A ver, ¿quién tiene alguna idea? No, no sé, mi ajolote. Una a la vez. Just one at a time. One at a time. Una a la vez. Es improvisar, dicho. No, solo quiero saber su opinión. Su opinión. Drink water. Okay. ¿Qué más? Do exercise, drink water. ¿Alguien más? ¿Somebody else? Eat healthy. Very good, Ale. Very good, Karina. ¿Qué más? Ajá. Don't eat junk food. En otras palabras, you'll eat healthy, right? Very good. Excellent. ¿Qué más? Ya hemos dicho, eat healthy, do exercises, drink water. ¿Qué más? Necesito unas 7 más, nada más. Nada más, dicho. Nada más. Go to the doctor once a year. Go to the doctor, right? Check up. Okay, do a check up. Very good. Check up es como un chequeo, ¿no? Check up. Very good. Lo que hizo Hector, Karina. Exercise. Very good. Do exercise. ¿Qué más? Ya van 4. Take vitamins. Sí, take vitamins. Very good. 5. Muy bien. Faltan 5. Que le sude. Yo sé que ahorita es lunes. Y de verdad que está sudando, ¿eh? Uf. Practice what, Dennis? In English. No, me refiero a cuidar tu salud. Do relaxing activities. Do relaxing activities. Podría ser una, tienes toda la razón. Eat vegetables. Eat vegetables, Anita.
tiene mucho que ver con lo que decía Ale de comer healthy, saludable. Ajá, saludable, correcto. Don't smoke. Don't smoke. Very good. Exactly, don't smoke. Mm-hmm. ¿Qué más? Don't drink liquor. Ajá. Don't drink liquor. Okay, what else? Don't worry. Don't worry? Be huggies? ¿Qué más? Algo que... Ay, no puede. Ajá. Sleep good. Yes, Cirito. Very good. Sleep good. Eso es bien importante. Alguien que no duerme, chicos, anda con los nervios de punta. ¿Sí o no? Mira que por algo Diosito ha creado la noche y el día. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, y a veces, y fíjate que hay veces tú te estás tan cansado que te quieres dormir y te ha pasado que no te puedes dormir. Yeah. Qué feo es, ¿verdad? Uno está tan cansado y no se puede dormir y parezca como que fuera el búho, tecolote. Horrible. Si tú no duermes bien, al día siguiente andas hasta malhumorado, ¿verdad? Sí, Denis, me querías decir algo, Denis. Boy, estrés. ¿Cómo? Estrés. Estrés, sí, exacto, tienes toda la razón. El estrés. Uh-huh. ¿Ves? Porque es importante, definitivamente, chicos. Así es la cosa. ¿Algo más? ¿Algo más que se les ocurre? ¿Una más? Take a vitamin. Ajá, eso es lo que dijo Ale. Take vitamins. ¿Qué más? Protect your skin. Protect your skin. Very good. Excellent. Muy bien. Y fíjense que hay algo que creo que usted, Ana, ni uno me ha dicho. Ajá. Fíjense que hay ¿qué pasaría? ¿Creen que tenemos que cuidarnos los dientes? Yes. Yeah, right. Es muy importante, ¿verdad? Alguien dice, no. Okay, ¿será que también tendríamos que ver que cuidarnos? Y porque hay que, alguien ejercita pues los músculos de los brazos, the arms, right, the legs, right, the stomach. Pero miren que lo ejercita. El cerebro. Brain. ¿Y tendríamos que ejercitar nuestro cerebro? ¿Ustedes qué piensan? Facebook. Yeah. Fíjate que es bien importante. Por eso tenemos que... Ajá. Brain puzzles. Puzzles. Uh-huh. Que eso significa son games de challenging. Challenging brain of the brain. Challenging es como desafiar. Challenging. Vamos a ver, vamos a poner challenging. Desafíos mentales. Exactly. Challenging. Mira, challenging. Sí, exacto. Tenemos que desafiar nuestro cerebro. Mira, y por eso también tenemos que leer, ¿verdad? Yes. Cuando uno lee, mira. Sí, exactly. Entonces, mira, todo eso vamos a ver ahorita. Todo eso. Muy bien, chiquillos. Entonces, vamos a entrar ya en materia, ya que calentaron ustedes motores ahorita. Vamos a entrar en materia. Muy bien. Excelente. Perfecto. Ya les voy a compartir mi pantallita. Y vamos a empezar a ver qué dice 10 simple ways to improve your health. Vamos a ver. A ver, ¿quién está hablando tanto? Vamos a ver, ahorita le vamos a compartir mi pantalla y a ver quién me ayuda a leer. A ver, muy bien, ¿cuál es el tema? What's the topic? Simple ways to improve your health. Very good. ¿En español? Maneras de mejorar tu salud. Ah, casi. Sí, exacto, Carlitos, pero te faltó una palabrita ahí. Diez simples maneras de mejorar tu salud. Fantastic. Muy bien. Entonces dice, believe it or not, you can greatly improve your health in 10 very simple ways. A ver quién me lo lee así. Démoslo otra vez. Ah, muy bien. A ver. Ale, dale. Donde dice, believe it or not. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 very simple ways. Fantastic, bravo, very good. Miren por qué les dije, believe it or not, porque ese se lee de un solo, believe it or not. ¿Ven que hay una coma? Aunque no lo creas, coma, tú puedes improvisar de 10 maneras
fáciles, tú, o de 10 fáciles maneras, tu salud. Punto. Mira, very good. Muy bien. Me van a ir ayudando a leer, porque la pobre teacher no le va a doler la garganta tanto leer. Muy bien. Número uno. Vamos, Carlitos. Tú puedes. Pero no Carlitos Rubén, sino el otro Carlitos. It's breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Very good. Solo que fíjate que te faltó. Deléemelo otra vez. Number one. Sí, number one, Carlitos. Ah, number one. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Ay, oh, sí, fíjate. Excelente. ¿Sabes por qué te lo hice volver a leer? Por la S. Exacto. Ajá, ya, ahí sí ya no vas a volver a verte, la verdad. Very good. Miren, es cierto. ¿Sí o no, chicos? Tenemos que desayunar. Yes. El desayuno es el alimento más importante del día. Alguien dice que no. La mayoría de los jóvenes no desayunan, ¿verdad? Pero miren qué importante es. Número dos. Number two. Cirito. Number two. Go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Very good, excellent, good pronunciation, Cirito. Número tres, number three. Vamos a ver, Brenda. Démosle a Brendita. Ajá. How do you mean floss? Floss. Floss your teeth. ¿No ves ahí qué está haciendo la chamaca? Okay. Floss your teeth. Don't use brush. Then flossing keeps your gums healthy. Muy bien. Hoy otra vez lo vas a leer. Escucha bien. Floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Léelo otra vez. Está bien feo el teacher. Déle, usted puede. Okay. Floss your teeth. Teeth. Very good. Dale. Don't just brush them. Don't just brush them. Otra vez. Don't just brush them. Don't just brush them. Mm-hmm. Flossing keeps. No, flossing. 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 Flossing keeps your gums healthy. Dale otra vez. Okay. Flossing. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Your gums healthy. Gums. Otra vez. Por tu culpa, Brendita, vamos a tener aquí toda la hora. No importa, dele. Es que están bien feos. Yo sé, pero es importante. Okay. Dele. Okay. Then just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Very good. Flossing, chicos, flossing your teeth, en otras palabras, es pasarse el hilo dental. ¿Sí? Y dice que flossing, en otras palabras, pasarse el hilo dental en los dientes ayuda a mantener. Keeps es mantener, chicos. Keeps your gums. Mira, gums son encías. Encías sanas, ¿sí? Muy bien. Hoy sí, ¿vean? Ya ven, están aumentando su vocabulario. Diga, sigámosle. Number four. Elcita, number four. ¿Cuál de las dos? ¿Solo Elsie o yo? No, Elsa. Ah, pues yo. Él, usted, cabal. Pero yo tengo un pequeño problema porque ya casi no logro distinguir la letra. No le creo. ¿Y qué le pasó? Pues no sé si mi ¿Y qué tal así? ¿Y qué tal así? Sí, teacher. Much better, va. Dele, pues, number four. Ajá. Drink 8 glasses of water every day. Water helps your body in many ways. Very good. Miren lo que decía Hector, ¿verdad? ¿Cuántos vasos al día tenemos que tomar de agüita? 8. Y miren que hay mucha gente que no le llega, ¿verdad? Dicen, a mí no me gusta el agua, pero tienen que. Es súper importante. Yo de muchas maneras, dice. Helps your body in many ways. Hector, number five. Number five. Hector, my man Hector. Hello. ¿Dónde estás? Very good. Hello, number five. Mm-hmm. Stretch for 5 minutes. Stretching is important for your muscles. Very good. Miren, entonces palabras. Miren. ¿Qué significa stretch? Dijimos.
Estiramiento, calentamiento. Estiramiento, calentamiento. Very good, Cirito. Ajá. Number six. Glorita, number six. Please. Number six, Glorita. Voy. Dele, pues. Tenía un problemita que se me trababa el teléfono. Ok. Ah, vaya, aquí. Get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Very good. En otras palabras, tomar suficiente calcio. Your bones. ¿Qué son bones, chicos? Huesos. Huesos. Dairy food like, miren, no yogurt. Mira cómo se pronuncia. Jogger. 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 And cheese. Bien, cheese. Ok, dele, Glorita, otra vez. Léamelo, por favor. Voy. Yogurt, ¿verdad? Ok. Sí. Get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese have calcium. Very good. Solamente pronúnceme este. Get enough. Get enough. Very good. Get enough calcium. Get enough. Calcium. Fantastic. Very good, Glorita. Good job. Buen trabajo. A ver, no, number seven. Armando, go ahead. Number seven, please. Armandito, ¿dónde está? Where are you? Dele, pues. Number seven. Mm-hmm. Do something to change challenges. Your brain, for example, do you crossword puzzle, or read a new book. Very good. En otras palabras, dice, haga algo para desafiar su cerebro. ¿Y qué ejemplos tenemos ahí de qué podemos hacer? Crucigrama. Crucigrama, crossword puzzle, muy bien. O leer nuevos libros. O leer un nuevo libro. Exacto, muy bien. Very good. Number eight, creo que tiene que ver también con lo que dijo Hector. Vamos a ver quién me ayuda con el number eight. A ver, Anita, number eight, please. Ay, ya sabía, dice. Asusto medio. Es verdad, casi te da un paro fulminante, dale. A ver, take a time out, a break off, a wood, and 20, como minutos, minutos, ¿cómo se dice? 20 minutes. Denlo otra vez, ya va a ver. Mira otra vez. Take a time out. Diga. Take a time out. Take a time. Dígale, usted puede, take Anita. Take a time out. A break. Break of about 20 minutes. Vaya, vamos a pronunciarlo. Muy bien, te felicito, Anita. Te felicito por el esfuerzo. Démoslo otra vez. Take a time out. Diga take solo eso. Time. Solo Anita. Take a time out. Take a time out. A break of. A break. Of. Of. About. Of. No, about. ¿Me oyes, Anita? La lluvia casi no la escucho, voy a poner los auriculares. Dele, pues, voy a, póngaselos. Sí, cuando se los ponga me avisa. Aquí también ya se vino, chicos. Se vino fuerte. Por eso era el calor. Ay, ¿verdad que sí, Ale? Tienes toda la razón, ay, si esto está horrible, ¿eh? Ya estuvo, Anita. Anita, y Anita ya se puso los headsets, no. Anita. Se fue la Anita. Creo que Anita se fue, ¿verdad? ¿Qué le habrá pasado a la Anita? Anita, ¿estás aquí? Se la llevó la tormenta. Se la llevó la tormenta. Bueno, ¿quién me ayuda a leer? Alexis, dale, ya que estás ahí. Alexis. Mr. Alexis. Muy bien. El 8, ¿verdad, teacher? Yes, sir. Take a time out, a break of about 20 minutes.
Do something different, for example, get up and work or sit down and listen to music. Muy bien. Ven que, chicos, que a veces uno está tan enfrascado en su trabajo que se olvida hasta a veces de comer, ¿verdad? Pero mira, aquí el 8 dice take a time out. En otras palabras, date un tiempo libre, ¿no? Un break, un receso de por lo menos 20 minutos. ¿Se acuerdan que a veces tenemos que tener un receso de 15 o 20? Muy bien. Haz algo diferente. Por ejemplo, ¿qué nos dice que podemos hacer? Levantarse, caminar, o ajá, sentarse y oír música. Exacto. Oír música. Muy bien. Solamente quiero que me repitan eso. Mira, Alexis, aquí hay algo que quiero que me ayudes. Donde dice, take a time out. Dilo. Take a time out. Very good. Hoy decía esto. A break of. A break of. No, of, no, of. A break of. A break of. A break of about. A break of about. 20 minutes. 20 minutes. Hoy me lo vas a repetir todo. Take a time out, a break of about 20 minutes. Dale. Take a time about a break of about 20 minutes. Te faltó uno. Pero está bien, dale. Muy bien, te felicito. Yeah, sorry. Sí, oye, ¿qué tal, Anita? Yo me desastró, vaya, pues. Pero hoy sí, Anita, ya estás con nosotros. Sí, ahora ya estoy. Vaya, fíjate que Alexis nos ayudó con el 9, con el 8, entonces te va a tocar el 9. Va. Dale el 9. Va. Mira, sí, sí. Ajá. Every year. Ajá. Very good. Wear a seatbelt. ¿Qué significa seatbelt, guys? Miren la sí, imagen. El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. Dice que cada año, every year, seatbelts save. Mire, salvan. Save thousands of lives. Sí. Miles de vidas. Y si es cierto, les voy a contar. Eso es bien cierto. Muy bien, Anita, te felicito. Y el último, alguien dijo eso, Carlitos, me acuerdo que Carlitos lo dijo, ¿verdad, Carlitos? Que tú dijiste que hay que proteger nuestra piel. A ver, Andrea Galvez, ¿me puedes leer el número 10, porfa? Yes, teacher. Okay. Protect your skin. Use lots of moisturizer. ¿Cómo es? Moisturizer. Moisturizer, ajá. Moisturizer and sunscreen. Muy bien. Sunscreen es protector solar. ¿Y moisturizer qué será? Humectante. Exacto, muy bien. Lo contrario de dry, ¿verdad? Yeah. Muy bien, chicos. Entonces, vaya, vamos a quitar. A ver, bueno, según lo que acabamos de leer, ¿verdad, Gladys? Que no te me vayas a dormir. Vaya, ¿se acuerdan, chicos? Miren, la mayoría le atinaron, los felicito. Porque ustedes dijeron 10 maneras, o no, dijeron más. Y ¿verdad que algunas se mencionaban en el artículo? Yes. Algunas nos faltaron. Yes. Pero según lo que acabamos de leer, dígame una de las maneras para mejorar nuestra salud. Una. No se las pido en orden, ¿eh? Floss your teeth. It's floss your teeth. Very good. Esa es una. Thank you, Carlitos. La otra, Brandy. Drink water. Drink water. ¿Cuántos vasos? Eight glasses of water. ¿Qué más? Démosle otra. It's most important for your breakfast. Very good. Calcium, right? Calcium, very good. ¿Cuál otro? Eat breakfast. Breakfast, muy bien, Anita. Muy bien, Alexis. Excellent. ¿Qué más? ¿Nos faltan? Stretch. Stretch, Carlicito. Bien, y casi nadie se recuerda de estudiar, ¿verdad? ¿Qué más? Go for a walk. Ajá, break time. Muy bien. ¿Se recuerdan qué más tenemos que hacer? Challenge the brain. Challenge your brain. Brain. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué podemos hacer? Reading the book. Reading the book? Across world puzzle. Very good. ¿Qué más?
¿Hay más? Protect your skin. Protect your skin. Yeah, a moisturizer, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Se recuerden? Tiene que ser algo más. Ajá. Take a time out, ¿se recuerden? Take a time out. Yes. Take a time out, right? 20 minute breaks. Mm-hmm. Muy bien, ¿qué más? Nos hace falta, hombre. Get enough calcium. Play a breakfast. Very good. Excellent. Uy, ¿qué tiene sonido? Que me duele mis oídos. Yo me voy a salir de acá, me pude conectar. Vaya. Ay, me dolió. Casi me quedo sorda. Ush. Bueno, ya estoy de por sí. Muy bien. Excelente. Ya que todo nos dolió. Yo creo que sí. Muy bien. Los felicito, uh-huh, chicos. Entonces, según lo que hemos leído y visto en el título, ¿de qué se trataba el artículo? Simple ways to improve ourselves, ¿verdad? En otras palabras eran como tips, ¿verdad? Tips, consejos, tips. Recommendations, exactly. Very good. Vaya, ven qué fácil es. Este estaba fácil. Pero hay otros que no están fáciles, vean. Estos sí son bien buenos. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense que ya leímos el artículo, ¿verdad? Pero vamos a seguir dándole duro al artículo. Por lo menos en estos, quiero ver. Uh-huh. Vamos a ver. Fíjense que aquí, después de ver el artículo, tenemos 6 enunciados. Entonces, yo quiero que ustedes me lo completen, pero me tienen que ayudar porque yo solita creo que no voy a poder. Vamos a ver. ¿Lo ven? ¿Sí? Según el artículo. No. ¿Lo pueden ver ahorita? ¿Hoy sí? Yes, teacher. Hoy sí, vea. Vaya, ahí está más grande, no molesten. Muy bien. Vaya, entonces, para hacer ejercicio, to get exercise, el artículo nos recomendaba go for a walk. Walk. ¿Verdad? Y para to get your bones, para los huesos, ¿qué nos recomendaba? ¿Se recuerdan? Get enough calcium. Get enough calcium. Very good. Yes. To help your muscles, ¿qué nos recomendaba? Stretching for 5 minutes. Stretch. Yes. Very good. To keep your gums healthy? Flossing. Glossing teeth. Very good. To have energy for the morning? Eat breakfast. And to challenge your brain? Muy bien. ¿Se acuerdan que era? The puzzle. The crossword puzzle y read a new book. Excellent. Vaya, chicos. Entonces, necesito que hablemos un poco de lo que ustedes leyeron en el artículo. What are the things that you do to keep your health? ¿Qué es lo que usted hace de lo que vio en el artículo para mantener su salud? A ver. Eat breakfast, muy bien. ¿Quién más? Go for a walk, muy bien, Andre. Calcium, very good. Drink water. Read a book, muy bien, Hector. ¿Qué más? Take a time out, muy bien, Zirito. Es bien importante. Y de verdad que cuando uno está así como, que cuando estás así, dice uno, ya no puedo, es que no me sale, dice uno, necesito un relax, dice uno. Entonces uno se levanta, va al baño, toma agüita, etcétera, lo que sea, y después de los 15 minutos se vuelve a sentar otra vez enfrente de la compu, y verdad que ya después hasta piensa mejor. Uh-huh. Por eso se dice take a time out, ¿sí? O sea, antes de como un tiempo de desconecte, por decir así. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hace usted de lo que leyó en el artículo? Pero lo que usted hace de verdad, ¿eh? Floss my teeth. Floss your teeth, very good. ¿Qué más? ¿Gladys? El cinturón de seguridad. ¿Cómo se dice cinturón de seguridad? Seat belt. Eso es bien importante. Seat belt is really important. Muy bien. ¿Alguien? Engine brake. Muy bien, Armando.
O sea que se te nota, ¿verdad? Se te nota que te encanta hacer crucigrama. Mi abuela le gustaban los crucigramas, fíjate. Hasta tenía un libro que decía, ¿cómo resolver crucigramas? A saber qué se hizo. Pero mira, tenía una amiga que así hacía los crucigramas. Y yo era una señora de 60 años. Y yo, qué busa, dije. Fíjate. Sí, ella te hacía todos los crucigramas del diario, toditos. Sí, yo dije... Yo dije, esta señora, creo, tú le preguntabas algo y tal cosa. Y uno dice, esta señora sabe más de geografía, de historia, de medicina y todo que yo decía. Es increíble, pero es cierto. Mira, y por eso se mantenía ella bien, bien chip y todavía está la señora. Ya mi abuelita ya falleció, pero la señora, calidad, bárbara, muy bien. Cosa seria. Cosa seria, más, incluso cosa seria, más que uno de joven, fíjate. Sí. Exacto. No, para arreglar un poquito de eso, cerebrito. De plano. No, si antes, la gente de antes, mi respeto. Así, ¿ah, mi respeto. Sí. La generación de libros, mi respeto. Sí, no, increíble. Sabían un montón de cosas, ¿eh? Mi abuelita dice que cuando estaba en sexto grado sabía contabilidad. Fíjate. Sí. Antes al sexto grado le enseñaban contabilidad. Can you imagine? ¿Y yo qué? Y en mi tiempo hasta bachillerato comercial veo contable, pero mi abuela sabía en sexto grado contabilidad. Can you imagine that? No, sí, la educación ha variado increíblemente, ¿eh? Bueno, Cirito y Armando lo pueden decir, ¿verdad? A leer se queda más fresco todo. Exactly, por eso es que yo los mando a leer a ustedes. Read it. Sí, sí, Anita, es importantísimo. Muy bien, chicos, y de lo que no leímos en el artículo, what else you do to keep your health in a best way? De lo que no hemos leído en el artículo, pero aparte de lo que leímos, ¿qué más hacen ustedes para mantener su salud lo mejor posible? Ajá, ¿qué más? Sleep, eso sí, 8 hours, o más, ve. Or more. Carlita dice, yeah. 10 hours. 10 hours. Weekend. Sí, definitivamente. Drink coffee, ¿verdad, Armandito? Yeah, drink coffee. Para tu brain, ¿no? Se ayuda, el brain ayuda. Sobre todo a las personas, pero el coffee de verdad, el de verdad, ¿verdad? El fuerte. Exacto, el del palo que dices. Ayuda mucho a las personas que tienen problemas de depresión. It's really good. También el chocolate, ¿verdad? Pero el dark chocolate. Sí, almonds y un montón de cosas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Aparte de drink coffee. No sé cómo decirlo yo, teacher, pero en realidad... ¿En el garden? Ajá. Relajarse en el jardín, dice Anita. Ah, relajarse en el jardín. Relax. Take a time out. Por ejemplo, date un tiempo libre. Take a time out. Dime. Ir a trotar. Ajá, go for a walk. Go for a walk. Es caminar, pero trotar sería como jogging, ¿sí? Como jogging. Mm-hmm. Jogging, muy bien. A mí me gusta caminar. Cirito, ¿te gusta caminar? Pero así, sin zapatos, sin nada. ¡Descanso! ¡Ey! Fíjense en la arena. Ajá, en la arenita. De hecho, fíjate que correr en la playa cuesta más. Cuesta más. Y trabajan más las piernas. Pero después terminan con un dolor de piernita que ahí me cuentan después. Es un buen ejercicio, ¿eh? Por ahí en la playa. ¿Y cómo se dirá descalzo en inglés? Fíjense que hay una canción de Ed Sheeran que habla, tiene la palabra descalzo ahí. Se la voy a mandar. Oiga, sí, es una canción bien popular de él, que ahí utiliza la palabra descalzo. No les voy a decir cómo se dice porque quiero que averigüen ustedes en esa canción cuál de todas es la palabra descalzo. Oigan, a mí también me gusta andar descalzo, bien rico, ¿siente? ¿Verdad? El piso bien heladito. Mi mamá le da ataque, pero a mí me encanta porque mi abuelita sí me acostumbró a andar descalza. Mantenía bien limpito el piso y me mandaba descalza o nos daba, ¿cómo se dice? Tomar una siesta.
que es importante también. Take a nap. Take a nap, exactly. Entonces, mira, nos ponía dos grandes almohadas a mi hermana y a mí y nos hacía take a nap. Después, when we wake up, cuando levantamos, nos tenía un café, que era más agua de cangrejo que otra cosa, porque teníamos como, como unos 6 y 5 años, ¿no? Entonces, la mía era una blanca con dos orejitas y la de mi hermana era lo de abajo de lo que utilizas para sacar el jugo de las naranjas, lo de abajo. Y nos tenía una, como alemana se llamaban, pero que eran así, parecían volcancicos porque tenían un piquito. Entonces, una la partía en cuatro y le daba la mitad a mi hermana y la mitad a mí. Ay, eso era chivísimo. Era más que genial. Esa época mía es fantabulosa. Sí, pero take a nap es muy importante. ¿Saben? Hay trabajos, por ejemplo, en Japón o en Corea, que hay recesos para tomar descanso. Pero naps son de 15 minutos, ¿eh? No se van a hacer un nap de 2 horas. Nap de 15 minutos. Y fíjate que uno... Sí, por eso es que los asiáticos viven tanto más que los latinoamericanos, ¿no? Se cuidan mejor su salud. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Una más? No. Está bien, pues no. Ya estuvo. Mira, mira. ¿Meditación cómo se dice, teacher? ¿Cómo? ¿Cómo? Meditation. 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 O yoga, como dice la gente. Yoga. Muy bien. Uh-huh. Otros diferentes tipos de ejercicios. Muy bien, los felicito, chicos. Perfecto. Miren, hemos terminado en la parte de health. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¡Perfecto! Yes. Ah, lástima que no. Para esta semana que viene, el jueves vamos a hacer un jueguito bien bonito que se llama Kahoot. Kahoot. Para él, ¿por qué les digo para este jueves que viene? Porque fíjense que van a necesitar dos... se podría decir que dos dispositivos, porque en uno me tienen que ver a mí y tienen que ver lo que yo comparto en la pantalla, y en el otro tienen que poner la respuesta al juego. Es por eso es que necesito que tengan dos. Ay, eso vale. Por eso lo estoy diciendo desde ya. Ah, pero no te has visto los míos, ¿eh? Porque Kahoot es un juego interactivo entre los teachers y los estudiantes, pero el teacher crea el juego. De acuerdo al tema. Ay, pero espérate mi pregunta, Anita, ya vas a ver. Conmigo, chicos, espero que salgan bien, ¿verdad? Fíjense que Kahoot no es para sentirse así como, no, es como un, ¿cómo te puedo decir? Un juego que va de acuerdo a los temas que la teacher quiere desarrollar, o por lo menos quiere como hacer un recap, una retroalimentación, ¿no? Un review. Y ese juego te permite a ti ver cómo estás. Es como un autoexamen, se podría decir. Aquí nadie pierde, aquí nadie gane, no. Pero te ayuda a ti y al teacher al mismo tiempo a ver cuáles son tus puntos fuertes, ¿sí? Y cuál es todavía el área en que tienes que trabajar un cachito más. Solo les advierto que conmigo, fíjense bien, porque yo soy bien truquera en esas cosas. Sí. No, en serio, les aviso desde ya. Usted dice, esta es la buena, dice uno. Y fíjese que se fue en chuco, porque usted dice, pero es que estaba todo bueno. Sí, pero usted se fijó que no tenía punto, que no tenía coma, que no había capital letter. O a veces, entonces, este es bueno. Y en uno se le olvidó la coma. O sea, tienen que fijarse en esos detallitos, porque la teacher es bien picky en la puntuación. Sí, ya va a ver. Vamos a hacer un recap de lo que hemos visto so far, ¿les parece? Por eso se lo voy a dejar hasta el jueves. Ahí le va. Pero a ver qué chivo la papá. O si quieren, hacemos uno este jueves. Por mí no hay ningún problema. Y hacemos otro el otro jueves, ¿les parece? Sí. Vale, vamos a hacer uno este jueves, porque si no, les va a tocar mucho material, ¿verdad? Mucho material que ver. Muy bien, no se preocupen, pero les aviso desde ya. Oigan. Para que pues estén preparados. Muy bien, chiquillos. Bueno, vamos a seguir con un tema. Y hoy vemos un tema bien chévere, fíjense. Pero súper, súper chévere. Y es acerca, chicos, de lugares y cosas. Sí. Por ejemplo,
más que todo uno dice, ¿dónde puedo hallar una aspirina? ¿Dónde puedo poner gasolina? ¿Dónde puedo comerme un sándwich? ¿Dónde puedo comprar estampillas? ¿Verdad? Todos esos lugares. Hay unos que no podemos, ¿verdad? ¿Cómo se dice gasolinería? Gas station. Gas station, very good. ¿Cómo se dice oficina postal? Post office. Post office, very good. Muy bien. ¿Cómo se dirá? Déjame ver, a ver si esto se lo pueden ustedes. ¿Cómo se dirá? Por ejemplo, ¿se acuerdan que uno va a Simán, verdad? ¿Mira que sí? Yeah. Y hay diferentes departamentos, ¿se acuerdan? Departamento de damas, departamento de caballeros, de perfumería, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dirá esos diferentes departamentos dentro de un comercio? ¿Cómo se dirá eso? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué buzos caperuzos son! ¡Excelente! Yo pensaba que no sabían. Nada, que ya lo leyeron. Muy bien, los felicito. Ah, pues no les va a costar. Pero vamos a incrementar un poco nuestras palabras. Y sobre todo, chicos, pronunciar, que eso es lo que a mí me interesa. Oye, ¿y por qué hay tanta bulla? ¿Quién hace tanta bulla por aquí? Ajá. Ay, es Carlito González. Qué barbaridad. No soy yo, no soy yo. No, no hay problema. Bueno, chiquillos, ¿les parece? ¿Entramos en materia? Démosle pues. Muy bien. Uh-huh. Very good. Ahorita, chicos, necesito su ayuda. Vamos a ver. Vamos a ver. Dijo un ciego y no vio nada. Excellent. There you go. Ajá, aquí. Muy bien. ¿Lo ven, chicos? ¿Ve que sí? ¿Sí o no? Yes. ¿Cómo que yes. No? Yes, ajá. Bueno, muy bien. Where can you get the things? ¿Qué significa eso? Where can you get the things? ¿Dónde puedes encontrar esas cosas? Repeat after me, guys. Where can you get these things? Where can you get this thing? Where can you get this thing? Muy bien. ¿Dónde puede encontrar estas cosas? Mira, dice, you can buy, puedes comprar aspirin, una aspirina, at a drugstore, en una farmacia. ¿Sí? Muy bien. Vaya, chicos, ¿dónde puedo yo comprar pan? ¿En dónde lo puedo comprar? Según las láminas. ¿En dónde? Ajá. A supermarket. A supermarket, que sería letter. 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 H as in hotel, ¿verdad? Letter H as in hotel. Very good. Vaya, chicos. Where can I get a dictionary? ¿Dónde puedo encontrar yo un diccionario? A bookstore. Letter what? Letter F, ¿verdad? F. Yes. F as in Frank. Muy bien. ¿Y quién hace tanta bulla? ¿Quién hace tanta bulla? ¿Qué relajo ahí? Ajá. ¿Quién hace tanta bulla? Anita, ¿tú tienes la bulla? Ah, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, chicos, where can I put some gasoline? ¿A dónde pongo gasoline? Gas station. Letter C as in cat. Very good. What about how? Where can I buy a sandwich? Restaurant. Mira, no, pero aquí no está ningún restaurant. Coffee shop. Coffee shop. God. Hey, where can I get a seat? En el libro está el restaurant. En el libro, pero aquí no. Ajá. Where can I get a suit? Department store. ¿Y travels check? Cheques de viajero. Bank. Muy bien. Vaya, vamos a ver lo de la pronunciation. Repeat after me. Aspirin. 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 Aspirin.
Aspirin. Bread. Bread. A dictionary. A dictionary. Gasoline. Gasoline. A sandwich. A sandwich. Stamp. Stamps. A suit. Traveler's checks. Traveler's checks. Very good. A post office. A post office. A drugstore. A drugstore. A gas station. A department store. A bank. A bookstore. A coffee shop. A supermarket. Muy bien, chicos. Díganme algo. Aparte del stamp, what else you can get? Mira, ¿qué más puede usted obtener? What else you can get in a post office, en una oficina postal? ¿Qué más puede obtener ahí usted? Ajá. ¿Qué más? A package. You can send a package and you can get a package, ¿verdad? Yeah. Puede mandar, send, y puede obtener, get. Muy bien. What about a drugstore, guys? ¿Qué más puedo obtener en a drugstore? Mm-hmm. ¿Qué más? What else? Appeals? ¿Qué más? Ajá, eardrops, ¿qué más? Sí, sí, bravo. ¿Cómo? Muscle cream, muy bien, ¿qué más? Inyecciones. Yeah. Injections o shots. Mm-hmm. ¿Qué más? ¿Una más? Alcohol. Nasal spray. Alcohol, nasal spray, muy bien. Mm-hmm. What about gas station? ¿Qué puedo tener en a gas station? Gasoline, very good. Ay, ¿qué más? Air. Air for a flat tie. Oil, muy bien. Flat tie, guys. De llanta ponchada. Flat tire. Mm-hmm. Flat tire, yeah. Very good. Muy bien. A department store. ¿Qué puedo tener yo en a department store? Clothes, ¿qué más? What else can I get? Shoes. Bed. Perfumes. Mm-hmm. Beds. Very good. What else? Refrigerators. What else? Nurse. Cartera. Mm-hmm. Cartera. Purse. ¿Cómo se dice cartera? Purse. Esa es cartera de la que purse. Llevamos las chicas, ¿no? Cartera de mano. Purse. ¿Qué más? Makeup, muy bien, etc. ¿Qué tal en el bank? What can I get in the bank? Money, muy bien. ¿Qué más? Aparte checks. De money, checks, muy bien. ¿Qué más? I can open an account, ¿verdad? Puedo abrir una cuenta. Apertura de cuenta. Open an account. Pay bills. A credit. You can pay bills. You can get a credit card, ¿verdad? Credit card. You can get a debit card, una tarjeta de débito, debit card, ¿verdad? Muy bien. Y abrir la cuenta, you can open an account and you can close an account, ¿verdad? La puede abrir, la puede cerrar. Muy bien. Tarjeta de crédito. ¿Cómo dije yo? Credit card, muy bien. Préstamos. ¿Y de débito? Debit card. Ajá. ¿Cómo se dice préstamos? Long. ¿Cómo? Long. Longs. Muy bien. Se escribe loans. Very good. Excellent. What about in a bookstore, guys? A book. ¿Qué más? Magazines. What else? Biography. Dictionary, etc. Right? Libro de poemas. Ajá. Poems, books. Newspaper. Sí, podría. Claro que sí. What about a dictionary? What about a coffee shop? Sandwich.
Muy bien. Ah, no, ya, ahí estaba, hombre. Coffee. Coffee. Tea. Chocolate. Chocolate. Very good. In supermarket? Pastel. Cake. Cake. Ice cream. Qué golosos son, ¿eh? Very good. Bueno, chiquillos, los felicito. Hemos aprendido varias cosas hoy, ¿eh? Seguiremos teacher, mañana. Dígame. They are different. Drink hot chocolate and chocolate. No, exactly. Not, it's different. Yes. Yes, it is. Hi, China. The drink. And good is a hot chocolate. Exactly, hot chocolate, yes. And the candy is a chocolate. Chocolate candy. Chocolate candy. Bueno, chicos, los tengo que dejar thank porque you. Ahorita voy a. You're welcome, Cirito, a otro grupo, oigan. Yo sé que good me night, aman teacher. Y yo también. Good night. Take care. Bye bye. Good night, teacher.